Buenos días y bienvenidos a nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología de la Revista de Medicina y Salud Pública. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando de ejercicio. Mi nombre es Wanda González, soy nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio. Y en la pasada transmisión estuvimos hablando un poquito del ejercicio, de nutrición y esas recomendaciones para los pacientes con diagnóstico de artritis y reumatología. La gran mayoría de las preguntas fueron dirigidas a lo que es el ejercicio, así que durante la mañana hoy vamos a estar aclarando algunas dudas que pudiesen haber surgido. Siéntase en la comunidad, ¿verdad?, para hacer cualquier duda que tengan. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han compartido el enlace. Si usted está conectado en estos momentos, le exhortamos a que comparta esta transmisión para que otras personas pues también puedan beneficiarse. Es importante, y habíamos hablado, de que el ejercicio es esencial y es vital para los pacientes con diagnóstico de artritis y reumatología. Se convierte en parte de ese tratamiento, ¿verdad? Y es que el mismo nos ayuda a manejar la condición, nos ayuda a reducir el dolor, a mantener fortaleza muscular, principalmente en esos músculos que están alrededor de las articulaciones que pudiesen estar afectadas, ayuda a reducir la rigidez de las articulaciones. A veces tememos no movernos, no hacer ejercicio y la falta de actividad física puede llevar a que nos cause mayor rigidez. Una de las preguntas que constantemente estuvieron haciendo, ¿verdad?, en el live, en la página, es ante la posible pérdida de masa muscular o de fuerza que presentan algunos pacientes. Y es importante que sepamos que esa masa muscular la trabajamos o se preserva, ¿verdad? Evitamos que se siga deteriorando con el ejercicio. El no hacer ejercicio nos puede llevar a un deterioro de esa masa muscular y de igual manera un deterioro en lo que es la fuerza y quizás en la capacidad de hacer actividades de nuestro diario vivir. Así que es importante incorporar el ejercicio. De igual manera, ¿verdad?, ayuda a fortalecer nuestra salud ósea, previene quizás algún tipo de deterioro y nos ayuda en nuestro estado de ánimo, en nuestras energías, en nuestra calidad de sueño. Así que son múltiples los beneficios. La otra vez estábamos hablando de los ejercicios livianos o de intensidad leve. En caso de que usted nunca haya hecho ejercicio, pues vamos a comenzar con ejercicios que sean leves. Y cuando hablamos de ejercicios leves, son estos ejercicios que podemos hacer y mientras lo estemos haciendo, podemos mantener una conversación, podemos hablar y no nos sentimos fatigados, no sentimos que nos falte el aire, no sentimos que se nos aceleran las palpitaciones del corazón. Así que lo podemos hacer y mantener una respiración adecuada. Ya si usted está haciendo un tipo de ejercicio y se le dificulta hablar, ¿verdad?, las oraciones se le causa un poquito de dificultad, pues ya puede ser un ejercicio de intensidad moderada. Ya cuando usted prácticamente no puede ni emitir una palabra, pues ya ahí eso es un ejercicio de alta intensidad. Así que vamos a enfocarnos en estos ejercicios que son de intensidad leve. Entre las recomendaciones que podemos hacer está lo que es el caminar, ¿verdad? Puede ser ya en una máquina estática o puede ser quizás en una pista recreativa, un centro atlético, en donde quizás ese suelo pues ayude a amortiguar el dolor o amortiguar ese impacto. Es importante que al momento de comenzar cualquier tipo de actividad física, usted utilice un calzado adecuado, ¿verdad? Vienen calzados que están diseñados para amortiguar el dolor. Muchas veces utilizamos calzados que no son los apropiados y estos pudiesen sí causarnos algún tipo de dolor o de lesión. Además de caminar, también tendríamos, por ejemplo, alternativas como la bicicleta, puede ser estática. Está también lo que es la máquina que es elíptica, está lo que es el nadar, entre las posibles recomendaciones. Algunos tipos de ejercicios que vamos a tratar de poder hacer
tenemos, y que se recomienda en pacientes con condiciones de artritis y reumatología, tenemos los ejercicios que se llaman de amplitud de movimiento. ¿Qué significa eso, verdad? Estos ejercicios incluyen movimientos de áreas específicas de nuestro cuerpo. Son los famosos quizás ejercicios que hablamos como de estiramiento. Entre las recomendaciones pudiese ser, por ejemplo, sostener nuestro brazo y llevarlo quizás al nivel donde no sintamos dolor, ¿verdad? No lo vamos a sobreesforzar. Podemos llevarlo al frente, podemos llevarlo atrás de la cabeza, podemos quizás con nuestros dedos entrelazados estirarlo y mantenerlo. Son ejercicios que pudiésemos realizar, ya sea que estemos encamados, ya sea que estemos en silla, que tengamos algún dolor en particular o que al momento se nos dificulte el caminar. Si es bien importante que si usted tiene un nivel de dolor, ¿verdad? Y una inflamación que en estos momentos se esté tratando, siempre es importante consultarlo con su médico. Estos ejercicios de amplitud de movimiento ayudan a aliviar la rigidez, ¿verdad? A veces estamos con rigidez, estamos con dolor articular, así que al aliviar la rigidez nos aumenta esa capacidad para poder mover nuestras articulaciones y poder hacer movimientos que quizás a lo mejor antes se nos dificultaban. De igual manera, al ayudarnos a mover las articulaciones y al disminuir la rigidez, pues estamos trabajando con lo que es la flexibilidad, con lo que es el balance. Así que al trabajar con flexibilidad y balance, reducimos ese riesgo de quizás de posibles caídas. Otro ejercicio que también podemos incorporar, pues tenemos los ejercicios de fortalecimiento. Y cuando hablamos de fortalecimiento, estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de ejercicios que nos ayudan a fortalecer nuestros músculos, no quizás en carácter, ¿verdad?, de aumentar nuestra masa o de, ¿verdad?, de colocarnos bien fuertes, sino más bien preservar ese músculo, porque aprendimos que el músculo ayuda, ¿verdad?, a fortalecer esas articulaciones. Así que fortalecemos el músculo y también estamos protegiendo nuestras articulaciones. Entre ejercicios que pudiésemos hacer, podemos coger, existen estas pesitas que son pequeñas, ¿verdad? Vienen de 1 libra, de 2 libras, de 3 libras. Si usted no las tiene en su casa, no hay ningún problema. Puede utilizar una botellita de agua, puede usar una latita de alguna habichuela, de algún grano, un saquito de arroz o botellitas plásticas. Puede echarle arena, ¿verdad? Para que entonces genere esa fuerza. No es que tenemos que ir a comprar muchos equipos, sino con lo que tengamos en la casa. Con esas pesitas también podemos hacer ejercicios de movimiento para fortalecer. También existen banditas, ¿verdad?, que son elásticas. Estas banditas podemos también hacer ejercicios de fuerza mientras estemos sentados o mientras estemos acostados, que son alternativas que podemos hacer en nuestra casa. Existen también unas bandas que son ya un poquito más, ¿verdad?, que podemos conseguir también en los establecimientos. Esta usted la coloca en algún lugar que tenga soporte y puede también hacer ejercicios de estiramiento. Pero si usted no ha realizado hace tiempito ejercicios de fortaleza física, pues podemos empezar con cosas sencillas que tengamos en la casa. Lo importante es que comencemos a hacerlo. Si hay algún área que usted tiene inflamada o que tiene mucho dolor, no vamos a generar ningún tipo de fuerza o de presión en esa área. Otro tipo de ejercicio que se recomienda están los que son los ejercicios aeróbicos. Y ahí esos son los que también nos ayudan a lo que es esa fortaleza respiratoria, esa fortaleza a nivel cardiovascular. Y ahí tenemos los que le mencioné, el caminar, la bicicleta, el nadar, ¿verdad? Todo depende de lo que tengamos accesible. Otros ejercicios que podemos hacer que también nos pueden ayudar a reducir los riesgos de caídas, a mejorar lo que es la flexibilidad, el balance. Tenemos, por ejemplo, lo que es la yoga, lo que es el tai chi. Es importante que si usted hace estos tipos de ejercicios, pues que usted le notifique a su instructor por si hay que hacer algún tipo de adaptación y no sobreesforzar algún tipo de articulación. Es importante
que cuando incorporemos los ejercicios siempre estemos al pendiente de nuestro cuerpo, de lo que estemos sintiendo, de no sobreesforzarnos o no exigirnos quizás más. Pudiese ser que luego de la actividad usted quizás sienta un leve dolor, quizás característico del ejercicio que estemos haciendo, y es normal. En caso de que usted presente un dolor por un periodo más de 2 horas y que el dolor vaya intensificando o que el dolor sea mayor del que quizás con el que usted se levantó, pues en ese caso tenemos que reevaluar el ejercicio que estamos haciendo y ahí entonces quizás disminuir la intensidad o disminuir el tiempo con el que lo estamos haciendo para minimizar cualquier posible dolor que pudiese ser secundario al tipo de ejercicio que estuvimos haciendo. Dentro de todas estas recomendaciones, ¿verdad? Tratamos de que estos ejercicios que les mencioné, el de amplitud de movimiento, que es el de estiramiento, el que es de trabajar con las articulaciones, lo podemos hacer todos los días y no hay ningún problema. En el caso de ejercicios aeróbicos, que es el caminar, que es el nadar, que es la bicicleta, que es el baile, se recomienda hacerlo aproximadamente de 3 a 5 días en semana. Eso todo depende su tolerancia. Podemos empezar de a poquito, podemos empezar con periodos de 10 minutos o de 5 minutos y los vamos progresando según lo vayamos tolerando. Ya el ejercicio de fortaleza muscular, tratamos de hacerlo al menos de 2 a 3 días en semana. Pero de igual manera, eso todo va a depender de cómo lo estemos sintiendo, de cómo lo estemos tolerando. Y vamos a ir poquito a poco incrementando esa intensidad o los ejercicios o las variaciones que estamos haciendo. Es importante, de igual manera, que al momento, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicios en el agua, estos ejercicios en el agua, quizás la temperatura del agua nos pudiese ayudar. Temperaturas, por ejemplo, que estén entre los 80, 88, esas aguas tibias nos ayudan a relajar nuestros músculos y a la misma vez esta relajación ayuda a reducir el dolor que pudiésemos estar presentando, que son consideraciones que también pudiésemos tener al momento de hacer el ejercicio. Es importante que sepamos que no hay ejercicios que sean mejores que otros, y que el ejercicio liviano no significa que no estemos trabajando nuestro cuerpo. Todo tipo de ejercicio, todo tipo de actividad es una positiva y es una que nos va a traer beneficio. Así que vamos entonces a estar evaluando las preguntas que pudiesen estar teniendo referente a este tema y vamos entonces a ir contestando todas sus dudas. Nilda pregunta que si se puede hacer bicicleta no fija, ¿verdad? Para entonces bajar, para la baja. Sí, Nilda, podemos realizar actividad bicicleta estacionaria, es una de las recomendaciones. En ese caso, pues también, ¿verdad? Trabajamos lo que es evitar el balance en caso de que, o lo que tengamos disponible en la casa, lo que es la bicicleta estacionaria, la podemos realizar. Eso es una alternativa también. Nilda pregunta si la natación es aconsejable. El ejercicio en agua es excelente, ¿verdad? Y por encima de todos, no es que es el mejor, pero pacientes con mucho dolor, con dolores crónicos, con dolores constantes o con nivel de inflamación, el ejercicio acuático es bien positivo porque al estar sumergido en el agua, ese impacto en las articulaciones no lo tenemos tan directo como quizás el caminar o quizás algún otro tipo de actividad. Y estar en el agua, estamos trabajando pues con todas nuestras articulaciones, con todos nuestros huesos. Así que si usted tiene accesible algún tipo de piscina o algún tipo de área acuática donde usted pueda hacer el entrenamiento o su ejercicio, pues sería excelente. Isabel indica, tengo artrosis en ambas rodillas, pero se siente más en la rodilla derecha y me lesioné el ligamento lateral externo, que traté con fisioterapia y antiinflamatorio. Quisiera saber si es recomendable la bicicleta porque siento un poco de dolor. Si en ese caso, Isabel, es bien importante
si ya nuestro médico o si el fisioterapista le dio, ¿verdad?, le dio la autorización de que podemos retomar el ejercicio. En caso de que nos hayan indicado que sí, pues podemos intentar los ejercicios acuáticos, o si tenemos la bicicleta, es importante siempre evaluar también la altura de ese sillín, evaluar también la posición en la que estamos en la bicicleta, la longitud quizás de las piernas, ¿verdad?, lo que es esos pedales, para tampoco sobreesforzarnos y lastimarnos. Si estamos presentando dolor y es un dolor posiblemente relacionado a esa lesión que tuvimos, pues en ese caso es bien importante consultarlo, ¿verdad?, porque no esperaríamos que tuviésemos dolor si ya nos hemos recuperado. Así que en ese caso, si se comienza a hacer el ejercicio, es importante comenzarlo a hacer poquito a poco e irlo entonces aumentando de una manera gradual y sin un nivel de intensidad alta. Camila, si al realizar ejercicio me duelen las articulaciones, ¿cómo puedo aliviar ese malestar? Sí, el dolor articular puede ser característico y más, por ejemplo, si no hemos hecho ejercicio y lo comenzamos a realizar. Inicialmente pudiese ser que presentemos ese dolor, ya en la medida en que el ejercicio va siendo parte de nuestro estilo de vida, ese dolor va a ir disminuyendo. ¿Verdad? Eso es lo que se espera y eso es parte de los beneficios del ejercicio. Si en el momento presentamos dolor, su médico le ha dado algún tipo de tratamiento que sea algún tipo de antiinflamatorio para el dolor, pues en ese caso era importante utilizarlo. Si nos está dando dolor, evaluar qué tipo de ejercicio estamos haciendo, quizás adaptarlo, quizás bajar el tiempo en el que lo estemos haciendo, y poquito a poco, según el cuerpo vaya tolerando el ejercicio, pues vamos aumentando la intensidad, o vamos aumentando el tiempo, o vamos haciendo las variaciones en términos de, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en nuestro diario. Es importante que no solamente es el realizar ejercicio, sino también se recomienda que durante el día pues estemos activos, ya sea moviéndonos en nuestro hogar o haciendo actividades del diario. Eso va a ser parte de nuestro tratamiento y de nuestro cuidado de la salud. Al momento no tenemos más preguntas, así que les damos gracias a todos por haberse conectado, por haber sacado este ratito durante la mañana para poder adquirir todo este conocimiento que es tan importante y esencial para ustedes en su salud y en su cuidado. Si usted tiene alguna duda o algo que quisiera aclarar, puede dejarnos saber en los comentarios o a través de nuestras plataformas para entonces podérselo traer en los futuros Facebook Live que vamos a estar teniendo. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.